Querida familia Mercedaria, espero que al recibir este mensaje todos se encuentren muy bien. Es para mí un honor presentarme hoy ante ustedes. Mi nombre es Norma Marixa Durán Flores. Soy la nueva promotora de los centros educativos Nido Las Merceditas y Católica Las Mercedes. En este reto profesional no estoy sola, me acompañan mis hijos Jimmy y Mariela Ángeles. Juntos tenemos la misión de ofrecerles la mejor educación para sus hijos y estamos acompañados de un personal docente excelente que ha venido trabajando hace muchos años con ustedes. Nuestro reto es un reto difícil porque queremos continuar con el legado de la señora Josefina León Arzola y nuestro compromiso con ustedes será mejorar la calidad educativa para el beneficio de nuestros estudiantes. Hola, mi nombre es Mariela Mercedes Ángeles Durán y soy nieta de Josefina León Arzola, la cual fundó y dirigió Nido de las Merceditas y Católica de las Mercedes. Nací y crecí viendo a mi abuela trabajar muy duro para cumplir cada una de sus metas y objetivos, siempre basados en la educación. Educación también es mi pasión. Por esta razón, tengo un bachiller de inicial y primaria de la Universidad de Phoenix y también una maestría en Currículo, Instrucción y Tecnología de la Universidad de Nova Southeastern. Hoy, mi mami, mi hermano y yo emprendemos una nueva faceta, siempre pensando en ustedes, teniendo las mejores disposiciones posibles para que sus hijos estén felices. Estamos trabajando de la mano de unos maestros increíbles, a los cuales le agradecemos por todo su apoyo. También se lo agradecemos anticipadamente a ustedes y les prometemos que cada decisión que tomemos va a ser basada en lo mejor para sus hijos. Hola, mi nombre es Jimmy Ángeles y quería darles la bienvenida a todos por este nuevo proyecto que hoy se nos presenta en mi camino. Sé que quiero seguir con esta leyenda que mi abuela comenzó algún día y hoy en día pues nos toca a mí y a mi hermana seguir adelante con lo que ella siempre quiso. Obviamente quería dejarles saber que ustedes conozcan un poco más de mí y de nosotros. Ya tengo 22 años en los Estados Unidos y hoy se me presenta un lindo proyecto. Les puedo decir que al conocer al personal docente y a la administración, creo que en realidad para mí me siento súper orgulloso del plantel que tenemos y de lo que tenemos que ofrecerle a sus hijos, a los niños que hoy en día van a la escuela o al menos de una forma virtual se presentan en la escuela. Creo que estoy muy orgulloso del trabajo que ellas hacen, las maestras, el personal docente, y en realidad nos motiva a nosotros a seguir adelante con lo que mi abuela siempre quiso hacer. Gracias nuevamente por la oportunidad que nos brindan y bueno, les deseo a todos lo mejor y muchas gracias por seguir confiando en nosotros. Los mejores deseos.